Vamos entonces a hablar con la alcaldía de Río Negro frente a este tema. ¿Qué dice la alcaldía de Río Negro frente al tema del humedal? Hoy también se reunieron con Cornare. A esta hora saludamos a Cindy Joana Gómez Arbeláez, subsecretaria de Medio Ambiente. Cindy, saludo, buenas tardes, ¿cómo vamos? Los escucho bien, ¿ustedes me escuchan? Perfecto. Cindy, ¿qué conocimiento tenemos? Hoy nos informan que se reunieron con Cornare para hablar sobre este tema del humedal. Así es. Bueno, les cuento que mediante el acuerdo 407 del 2020, emitido por Cornare, pues se reconocen 11 humedales de gran importancia para el municipio de Río Negro. Les cuento pues que dentro de esos 11 humedales tenemos el humedal que se encuentra en el Malpaso, que también es llamado Epe Río. Pues les cuento que el día de hoy, pues con la voluntad de implementar acciones, hoy tuvimos el primer acercamiento en Cornare, sobre todo para con la proyección de la matriz de concertación de proyectos, efectivamente pues para poder implementar acciones y estrategias ahí. Les cuento pues que queremos realizar actividades junto con la voluntad de Cornare, también la Universidad Católica y varios de la comunidad pues que se han acercado y que nos quieren apoyar para implementarlas. Sí, el privado que tiene que ver con el humedal. Lo que pasa es que ese problema lo tenemos no solamente con este humedal, sino con varios humedales que como hay privados cercanos, pues obviamente ellos no permiten que las personas ingresen, teniendo en cuenta que hay muchos turistas también que quieren ingresar a los humedales, bueno, en fin, por varias problemáticas, entonces muchos de ellos pues no les gusta que ingresen a los predios de ellos, ¿cierto? Vamos a ahí está, reconocidos mediante el acuerdo de Cornare, entonces podemos realizar acciones y podemos mirar estrategias para poder desarrollarlas allá. Subsecretaria, ¿qué pueden hacer rápidamente, digamos, al menos para que los expertos puedan ingresar al lugar? Porque ellos vienen haciendo un censo de aves que permite medir qué tanto están desapareciendo las especies año tras año en el lugar. ¿Hay algo que se pueda usar urgentemente para quitar ese cerco con alambre de púa que tiene un privado en el humedal? Bueno, pues le cuento que algunas actividades que son permitidas, porque obviamente hay actividades muy ambiciosas, pero obviamente hay que tener en cuenta también pues como el acuerdo de Cornare, que ya tiene un plan de manejo que nos permite hacer acciones claves estratégicas. Una de ellas es hacer la remoción de las plantas pues invasoras, una limpieza del espejo del agua, reforestación con especies nativas, hacer restauración espontánea, hay que hacer una identificación, hay que marcarlos también, hay que hacer respetar la zona de prevención, hay que hacer una caracterización, podemos hacer un aislamiento, un monitoreo también de la biodiversidad. Hay varias actividades que podemos hacer inicialmente, incluso en el proyecto que ya se concertó con Cornare, queremos realizar estas actividades que ya tenemos, identificación, monitoreo y conservación. Entonces, por ahí vamos a incluir varias de esas actividades para empezarlas a ejecutar, dándole prioridad a estos humedales que tenemos identificados, que necesitan una intervención inmediata. Cindy, muchas gracias por estar de regreso con Mirente. Nos tienes al tanto de qué pasa con este humedal y los otros. Un abrazo. Claro que sí. El jueves tenemos una reunión con el coordinador de humedales en Cornare a las 8 de la mañana. Entonces yo les estaré contando qué acciones y estrategias hemos definido para impactar inmediatamente en esos humedales. Cindy, gracias. Un abrazo. Buen regreso a casa. Este es un abrazo. Hasta luego.